El fallecimiento de un dirigente Aguada, de Mansi. Por eso el minuto de silencio por la pérdida de este dirigente aguatero. Bien, correcto. Ahora sí va a comenzar el partido. Busud por Trouville. Charquero que va de titular esta noche por Aguada. Allí comienza. Guarda Espasandina Frost, que sigue con su lesión de caballete. Ahora sí juegan, señores. Se va a la tercera. Se va. Y arranca el último partido. O por lo menos el tercero, el último sería para Aguada en caso de perder. Acá la tiene Riera. Riera juega para McGray. Y otra vez Riera. Y ahora Busud. La primera intervención de Busud. Se viene con la pelota Marcel. Busca el fondo. Escapó solo. Va Busud. ¡Doble de Trouville! ¡Qué fácil se le fue por afuera! Sí, le fue muy fácil. No estuvo bien en la marca Charquero. Ya aparece Busud. Y arranca con la pelota Aguada. Es el primer ataque de la noche del aguatero. Martínez que la trae. Juego para González. Se mueve Charquero, se mueve Lozada. Viene apertura para Lozada que busca la penetración. Lo marca Yubejere, va Lozada. Descargó mal. Es zona. Es pelota de Trouville. Primera pérdida de Aguada en la noche. Sí, se cerró bien Aguada. Quiso quebrar Diego. Lo cerró bien Yubejere. Quiso sacar la bola. Primera pérdida aguatera. Y acá va a sacar con la pelota el rojo. La juega Morales para Riera. Ahí va el riverense Rodrigo Riera. Se maneja con ella, juega para McGray. Va a aparecer abajo Morales, lo marca, no puede. Viene para Isibejeres. Ahora pide Morales contra Mauricio. Va Morales contra Mauricio, lado ciego. Y ahora Busú. Tremendo, señor. Este hombre está venenoso. Sí, sí, ya arranca otra vez. Bien Trouville en la ofensiva. Con criterio, con sistemas. Aparece Busú determinante. Y ahora viene Aguada. Trouville quiere el campeonato. Después de 61 años, así como lo escuchan, sin conseguirlo. Arranca Lozada, va al fondo, abrió para más a Osor. Falta contra Osor. No vale, dice Ulengui, correcto para mí. En el arranque hay mano abajo de quien, Dayana Cucho. La falta de número 21 de Marcel Busud, ¿puede ser? Ah, me consultás a mí. Bueno, la verdad que no te puedo contestar con la categoría y la contundencia que me gustaría, ¿eh? Se ha ¿pudo ver usted? Fue falta de Marcel Busud, ahí está, cuando va hacia adentro Osor. Desplaza con el antebrazo derecho. Y ahora va Osor hasta el fondo. Erró apenas, busca Charquero. Está Charquero. Doble, pero antes falta. Antes de Morales. Antes falta de Morales, dice el árbitro Arenas ahora. La falta de Morales fue la primera. La de Busud había sido la primera. Es la segunda colectiva del rojo. La intención de Aguada, poner la bola interna. Ya apareció Osor sacando una falta ahí, casi convirtiendo. Y ahí es la falta antes de que realice el movimiento para el tiro de Charquero. Está ganando Trouville 4-0. Aguada todavía no ha convertido. Un minuto con 24 segundos de partido aquí en el cilindro. Juego para Martínez. La cortina de Charquero. Martínez que busca, lo dobla Gray. Ahí va con la pelota Martínez. Jugó para Diego. Va Diego. Pasado parece. ¡No! ¡Entró! ¡Triple! ¡Entró peinado! ¡Triple para Aguada! Sí, quedó atrás Isibejeres. Sale Diego con confianza, lanza el triple, va adentro. Y ahora Riera que la sube, 4 para Trouville, 3 para Aguada. Rodrigo con McGray, se mueve Busud, juego largo para Morales que ganó la posición y va, juega para Busud abajo solo. ¿Qué pasó antes? De Diego. Hay falta de Lozada antes, dice el juez Baum. La primera del capitán, la primera de Aguada. Va a sacar Trouville en ataque, 4-3, está ganando el rojo. El aliento es impresionante para los dos. Por momentos se silencia la multitud, pero cuando cantan tiembla el cemento del cilindro. McGray ahora juega para Morales, engancha para afuera, va Morales, muy pasado rojo. La busca Lozada, Lozada que va, ahora puede pasar Aguada, Lozada que la trae, quiere pasar, pasó entre dos. La pide Osor, no hay juego para Osor, apertura para Mauricio, la tiene Aguada, ya le quedan 12 para el tiro. Mauricio con Diego, va a buscar de lejos, amaga Diego contra Joaquín, se va el tiempo, ¿eh? Le quedan 7 para el tiro. Arranca Fernando Martínez, escapó, se mandó, lo marcaron, la perdió. La roba Fernando, no hay tiro. Un segundo, hay que tirar, ahí va Osor, ya no vale. Ahí va Osor, pero ya no vale nada. La cható Aguada en el traslado. Sí. Suena antes, no hay posesión de Trouville. Se cerraron sobre última línea, el manotón de Rodrigo Riera cuando penetraba Fernando Martínez. Y después la intención de Osor antes. Los 24. 2 minutos y medio de partido por mínima gana Trouville. Ahí va Riera. McGray. Lo marca Osor a distancia. Juego para Morales. Se abre Riera. Va a buscar Busud. La pelota la tiene Morales. Ya dejó para el riverense. Arranca Riera. Se viene Riera. Se levanta Riera. Impecable el base rojo doble. Sí. Buena ofensiva otra vez ahora de la mano de Rodrigo Riera. Clavó el freno de la línea del personal. Puso el doble. 6 para Trouville. 3 para Aguada. 3 minutos. Martínez. Lozada que se mueve en las cortinas, la juegan abierta. ¿Quién toca? Joaquín afuera. Joaquín. Es pelota de Aguada. Ya le quedan 12 para el tiro.
Y ahí está Mauricio González pronto para reponer la pelota al juego. Aliento para Trubil ahora. Ahí está Mauricio, juega para Diego. Se muestra para recibir la pelota. El jugador arquero vino para Mauricio, enganchó, lo marcaron. Se va el tiempo otra vez, 6 segundos quedan. Demora Mauricio, va al fondo. Mauricio la juega hacia atrás para Osborne. Nadie tira, 3-2, tiró Osborne, erró. La busca Trubil. Y ahora sale Magrey, jugó para Morales. La pide Riera por acá, Riera por acá, Lozada con él. Bien Riera que no tira, espera que lleguen los compañeros, va para Magrey. Ahí está el Chia Magrey. Amaga el extranjero, jugó para Riera de 3, corto para ese erró. La busca bien Martínez y ahora va Aguada, ¿eh? Arranca Martínez, no para más ese petizo, no para más ese petizo, no para más. ¡Oh! ¡Le Aguada! De cancha a cancha, rebote defensivo y a correr. Fernando Martínez los quebró a todos, ahí está. Deja atrás a Riera, después hay su vejez, se llama Gray, el doble con Cristal, a uno Aguada. Claro, pero ahí se equivoca Magrey, que va con la marca en vez de ir con el que viene con la pelota, me pareció, Carlos. Ese. Y ahora hay Busú que venía. Falta de Martínez contra Riera cuando este cortaba a buscar, Rayana. La falta del base, la primera, la segunda del Aguatero. Sí, hay cara de preocupación en el Chacho González, sobre todo por el lento repliegue que mostró su equipo en esta incidencia del gol de Fernando Martínez. Y ahora Joaquín y la pelota ya recibió de Morales. Arranca y Sibejeres, va al fondo, lo marca Lozada, segunda. Sí. De Lozada, dice el árbitro, va uno otra vez. Y es la tercera colectiva. Ahí va, ahí va. Hay contacto, primero con el brazo izquierdo, después con el cuerpo de Diego. ¿Cuándo penetraba Joaquín? Y va a reponernos, hay tiros para Joaquín, dicen los árbitros. A los 4 minutos prácticamente Trubil gana por mínima. 6-5 de Aguada. A ver Joaquín, embocó el primero. 7-5 el rojo. Segundo libre de Joaquín Sibejeres. Está pronto. Acomoda, respira, se concentra, mide. Y adentro. 8 para Trubil, 5 para Aguada, que va. González. Sube la pelota González, juega para Martínez. Se mueve Diego para recibir. Joaquín que lo persigue, viene para Diego. Este es el alma de Aguada, el Diego Lozada. Balón para Martínez. Ahí va Martínez a distancia, Martínez a distancia. ¡Pa, pa, pa! Triple y empató el Aguatero. Y aparece Fernando Martínez, que necesita tener protagonismo. Su equipo lo siente cuando no funciona. Ahí le saca la ventaja necesaria a Riera para lanzar el triple para empardar el juego. 2 de 2 de los 6.25 para Aguada, 0 de 1 para el rojo. Y ahora sí, Sibejeres con la pelota. A los 4 minutos y medio están iguales en 8. Joaquín que arranca, pica, escapa, frena, se levanta, tira y erra. La busca Osborne y ahora puede pasar Aguada. Se viene Martínez con el balón. Martínez para Diego, apunta a Diego, engancha, va, pero hay falta de quién. ¿De Morales puede ser? Sibejeres. ¿De Joaquín? A ver qué dice Paun. De Sibejeres, del número 5. La falta es la primera, la tercera de Trubil. Entonces saca Aguada que puede pasar. 8 iguales. Sí, cuando quebraba hacia adentro, intenta robar, cruza el brazo por delante y Sibejeres. Y ahora va Lozada a distancia. ¡Pa, pa, pa! Triple y pasa Aguada por 3. Y pasa Aguada de la mano de Lozada. Otra vez de gran partido en el comienzo, otro triple más. A puro triple arriba Aguada. 5 minutos. 11 para Aguada, 8 para Trubil. Busú tira pelota. El público de Aguada que delira. Empuja, contagia, conmueve. Balón para Riera. Juega de pique para Busú. No toca a nadie. ¿Tocó Charquero? No, no toca para mí. Charquero, para mí la bola de Aguada. Para mí no toca a nadie. Está dando uno para cada lado. Ahí va. Arenas dice para Aguada y Baum para mí incorrectamente dice para Trubil, peinado. La imagen ahí me deja una duda, Alberto. A ver, de vuelta. Charquero me parece que reconoce. Parece haber un dedito de Charquero. A ver si se puede de vuelta. Dayana, ¿qué aportaba? Ahí va, Charquero, mirá, me parece ahí va. Que reconoce. Ahí va, la mano. Ah, los deditos toca de Charquero. Dice. Bien, toca Charquero, señores. La razón para Baum entonces. Y el palito para Arenas. Sí, escucho. 4 segundos le quedan a Trubil. Atención, 4 segundos para el tiro rojo. Sacaron para Morales, tiene que tirar, no tira. La tiene Joaquín que tira muy mal. La pelota queda cortísima, la baja Charquero. Y ahora corre Aguada que gana por 3. Arranca Martínez, quiebra, escapa, frena, maga. La juega mal Martínez, a los pies afuera, mirá. Afuera, pita, van, protesta Aguada. Protesta Aguada. Es que el pase de Mauricio González fue muy mal. Sí, nada. Sí, fue entre las piernas. Pero mira dónde se lo da. El banco suplente es al lado, ahí va la bola. Pica en la raya, sí, bien Baum. Y ahora va saliendo con la pelota Trubil. El pase fue en realidad de Fernando, ¿no? Sí. Gracias. El juego es el pase de Fernando para Mauricio fue malo. Ahora lo tiene Morales, va para Busú, la juega abajo para Magrey, mano a mano con Osborne. Ahí va Magrey, mano a mano. Le da el chile a Magrey. A uno Trubil.
11 a 10 gana Aguada. 4 minutos 15 de partido quedan para el primer chico. Está casi repleto el cilindro principal en Montevideo. Juego para Lozada. Enganchó y picó. Soltó para Martínez. Amaga y no puede. Ahora penetra. Frena. Se levanta. Tira. Erra. Busula baja. Busula baja y ahora corre Morales. Y va Magrey. Va Magrey. Va Magrey. Mal pasado. Para adelante en la carrera. Morales. Es el ABC del básquetbol para un hombre que corre por otra calle. Exacto. El pase hacia adelante, Carlos. Sí, sí, se la dio atrás. Se la dio mal Morales. Se vino la variante. Ya en el rojo. Se viene Pablo Viera. Sí, el que se retira es Joaquín Insuvejeres, el número 5 que se va con 2 puntos. Viene el cabeza Viera, se va de la cancha Joaquín por un rato. 11 para Aguada, 10 para Trubil. 4 minutos finales del primer cuarto. Ahí va Lozada que se levantó. Erró esta vez. La busca Magrey. Y ahí viene Trubil. Responde el rojo. Juego para Riera. Ahí viene Riera. La va a tocar atrás. Riera juega abajo con Busut. Busut atrapa miradas. 3 con él. Juego para Viera. ¿Y qué pasó ahora? ¿Hay falta de Mauricio? No, de Pablo Morales. Pablo Morales. De Morales contra Mauricio en la lucha por la posición, Dayana. Es la segunda de Morales, la cuarta colectiva de Trubín cuando se viene un cambio. Ingresa el recién casado Alejandro Pepusa Pérez en Aguada, se va Mauricio González. Y ahí está, lo tenía tomado Mauricio. Y después se lo saca de arriba Pablo Morales. Se vino la variante, equipara centímetros. En cancha para defender sobre Morales, Alberto Pasandini. 11 a 10 gana Aguada y va Charquero con ella. Balón para Diego Lozada. 3 minutos y medio juego para Gozor. Quedó solo. La hundió. Le dio Aguada. Buena ofensiva otra vez. Buscando a Osborne. Quiere robar Marcel. Después la ayuda llega tarde. No llega Riera. Lo deja pasar. La volcada de Osborne que arranca mucho más participativo en este juego. Y ahora Aguada por 3. 13 para Aguada, 10 para Trubil. Muy buena participación de Lozada otra vez. Martínez con lo suyo. Osborne que aparece. La tiene Viera. Gana Aguada por 3. Viera para Riera. Barriera no puede. Cayó Martínez. Barriera tocó abajo para Usu. Faude, Diego, para mí. Diego, claro. No cobran Osborne que la saca. Y ahora chocan. Ganó Magrey. Va solo Magrey. Gol de Trubil. Luchada, pelota, la ganó Trubil. Para mí antes, peinado. Sí, empujón falta de Lozada. Sí, sí. Y ahora viene Aguada, 13 a 12. Se venía de contra Aguada, pero se olvidó de la guinda. Juego para Lozada, agacha la cabeza y va Diego, va Diego. ¡Gol de Aguada! Está tremendo Lozada. Es el goleador del partido con 8. Y va saliendo Trubil, 15 a 12. Ganando Aguada, sale el rojo. Ahí está la jugada anterior, ¿eh? Y ahora va a salir Trubil. 2 minutos 49 nos quedan. Están secando la cancha. Carlos, aproveche, por favor. Sí, el partido es parejo en el comienzo. Aparece otra vez un gran partido de Diego Lozada. Ha tenido buenos números Aguada desde la línea de 3 puntos. Eso lo ha afirmado en ofensiva. Aparece Osborne también. Los triples, Osborne. El porqué de que este Aguada esté al frente por 3 minutos a falta de 2.49. 100% de efectividad desde los 6.25, 3 de 3 en triple, 0 de 2 para el rojo. Y ahí viene Viera, gana Aguada, 15 a 12. El cabeza Viera con la pelota, se mueve Morales, lo corre Pepusa Pérez. Morales para Busud, a ver qué hace Marcel. Le da distancia el arquero, ahora no, lo encima. La tiene Busud, se va el tiempo, 9 para el tiro, arranca Morales, lo marca 3, va para Marcel. A distancia Marcel, tremendo, señoras, señores, televidentes. Este hombre está tremendo. Cada vez que se la dan, vacuna. Sí, el otro día fue igual. Puso triples hoy también. Se abrió otro triple de Busut, iguales en 15. 100% en las finales. 4 tirados, 4 embocados. Y ahora Charquero con Pepusa. A ver, Pepusa, a ver, Pepusa, a ver, Pepusa. Pérez. Pa, 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 triple de Aguada. Le cayó bien el casamiento. Suelto Pepusa. Sin marca. Clava el triple otra vez, a triple ahora, arriba Aguada por 3. 12 puntos de triple de los 18, los otros desde la pintura. Morales, Busú, Viera. Se viene con la pelota el rojo, juego para Riera. Gana por 3 puntos Aguada, 1 minuto 50 va para Morales. Lo marca el jugador Pérez, Morales y la pelota maga, se levanta muy forzado Ro. La busca Charquero, tiró muy mal Morales. Charquero que la tiene, Lozada que la sube. Ahí va Aguada que gana por 3. El balón a la derecha con Martínez, corta Lozada, lo corre Riera, viene para Diego, lo atrapan 3, la saca mal Diego. La saca mal Lozada, pelota perdida desde Trubil. Sí, mantuvo la presión sobre Fernando Martínez y el que fue a doblar ahí fue Magrey. Entre Riera y Magrey doblaron a Diego, otra pérdida de Aguada. Y ahora Morales y ahora Viera. Ataca Trubil faltando 1 minuto 24 segundos para que termine, señores. El primer cuarto juego para Magrey. Magrey busca la zona caliente, va Magrey, tocó abajo, notable. Viera, gol. Gol de Trubil, gran
gran pase de McGray. Gran pase de McGray, apareció Pablo Viera, que va en la marca ahora de Diego Lozada. Y ahora la tiene Diego, lo busca Osborne, pero lo cierra muy bien Busud. Se viene Osborne, toca abajo para Diego, otra vez erró Busud. Busud, y ahora Riera, puede pasar Trubil, ¿eh? Último minuto, va Viera expreso, Viera expreso, casi camina. La roba Diego, notable, le quedó aguada, viene Martínez, va Martínez, va Martínez. Pasa, pasa, la que te comes el gorro, Fernando. Te espera Busú, que es una torre para vos ahí abajo. Jugásela Osborne, que venía acompañando. Hay pelota para abajo. Exactamente, Guapecusa que venía atrás. Se juega en la individual, pone la tapa Busú. Y ahí viene Aguada. Un punto arriba el aguatero. 45 segundos finales del primer cuarto de la noche. Juego para Charquero, se arrima contra McGray. Ahí viene Charquero, gira hacia adentro, va McGray. Charquero rompe, pelea Osborne, toca Osborne. Toca Osborne afuera. Es pelota de Trujillo. Sí. Definió, quiso jugar el mano a mano Charquero, después la pelota luchada. Se agarraban entre Busud y Osborne, la pelota la echó afuera el extranjero. Y ahí viene Trujillo, última pelota para Trujillo del primer tiempo de repente. La tiene Riera, 29 segundos finales, juego para Morales. Apunta Morales, Pérez que no lo deja, va para McGray. Giró con velocidad, amagó notable, va McGray, golazo de Trujillo. Y ahora pasa el rojo por uno. Está jugando bien McGray el Trujillo. La tiene Martínez, un solo tiro piden del banco de Aguada. Balón para Martínez, 13, 12, 11, 10 segundos finales. Acá la pelota la tira Aguada, 8, 7, 6. Martínez y la pelota demoró, la roba Riera. Le quedó a Pérez, va por el fondo, Pérez por el fondo. Erró, pelean todos. Y terminó, final. Final, final del primer cuarto de la noche. Por mínima Trujillo, 19 a 18. Ganando Trujillo por mínima 19 a 18. Terminado el primer cuarto. Partido es parejo. Trujillo sigue defendiendo con el mismo acierto que lo hizo en los partidos anteriores. Aguada ha tenido muy buenos números detrás de la línea de 6-25. No ha errado. Y en base a eso ha bancado el partido. Está perdiendo por un punto. Trujillo apostó al juego interno de la mano de McGray, de la mano de un Busud que otra vez tiene muy buen juego. En el lado guatero, otra vez gran partido de Diego Lozada, su capitán. Y aparece un poco más participativo, aunque a veces se apresura, selecciona mal Fernando Martínez. Hubo cambio en Trujillo, ingresó a la cancha el número 11, Sebastián Izaguirre, se quedó Morales en el banco. Bien, ahí está la variante, señores, va a reponer Aguada. 19 para Trujillo, 18 para Aguada cuando arrancamos a jugar el segundo cuarto de la noche. Y ahí está moviendo la pelota el Pepusa Pérez, juega para Fernando Martínez. Arranca Fernando con la marca de Riera. Fernando quiebra a la izquierda, juega para Diego, va a distancia, Diego a distancia, Diego rola, busca McGray, gana bien. McGray que la controla, juega para Riera, sale tranquilo Trujillo. Arranca Rodrigo, ya cruzó la frontera. Y ahí está Riera buscando pase, no encuentra pase, juega para Izaguirre por la derecha. Y ahora McGray por abajo, va a distancia McGray, a distancia Rofeo, Busú se cae solo. Y la consigue Lozada. Y ahora Aguada corre la cancha buscando el contraataque. Lozada, Osborne. Ahí va Osborne, se enfrenta a la barca, la tiene que sacar, la sacó para Charquero, va para Diego, va para Osborne. Jason con la pelota, arranca, pica, va, forzado, Osborne erró. Pelea bien Izaguirre y la gana Riera. Y empieza a salir Riera, Yayo le grita, corre, y Riera le dice, déjame tranquilo. Ahí va Riera, juego para Izaguirre, a distancia no se animó. Izaguirre con la pelota, busca pase a Busú, la encontró Busú, se levantó forzado, erró feísimo. Y ahora el partido no es bueno, nadie la mete. A ver, Fernando. Juego a la derecha para Pepusa. Busca escapar, no puede. Lo marca Izaguirre. Pepusa para Osborne. Lo doblan a Osborne. La tiene Osborne. Giró hacia afuera. La va a perder. La perdió solo. Pelota de Trujillo. Peinado. ¿Qué pasa? Sí, arranca mal el segundo cuarto. Desprolijo. Imprecisos los dos. Tanto Aguada como el equipo de Trujillo. Trujillo otra vez no puede correr la cancha. Ahí se sentía cómodo. Sobre todo en el primer juego. Después no ha tenido la chance de volver a correr. Maneja ahora el cabeza Viera. Fue la quinta pérdida de Aguada contra tres del Rojo. Y ahora la tiene Izaguirre, juega para Busud muy abierto. Charquero que le da distancia, juego para McGray, abajo McGray, lo marcaron. Le quedó a Riera, la perdió, la gana Charquero y ahora Fernando. Corre Fernando, no para más ese hombre. Jugó para Charquero que llega, que llega, que llega. Erró también, mamita querida. Mamita querida. Y ahora Riera. La tiene Trujillo. 19 a 18. Uno se contiene, la tiene Riera. 8 minutos 10 para que termine el tercero. Balón para Busud. No juegan bien ahora ninguno de los dos. McGray. Juego a Izaguirre bajo el tablero. Qué mal tiró. Pelea Izaguirre. La gana Pepusa.
Nadie mete una. Dos minutos sin goles. Juego para Lozada. Por acá puede haber algo. La trae Diego Lozada. Lo marca Viera, que lo cierra. Lozada tiene que enganchar hacia adentro. Se va a apoyar en Osborne. Viene para Osborne, muy lejos de la zona de influencia. Abrió para Pepusa, busca el fondo. Pepusa lo cierran dos. Abrió para Diego, va a tirar. Suelto Diego, suelto Diego. Ahora sí, doble. Doble de Aguada que pasa por uno. Y apareció Diego Lozada. Otra vez es el alma de este equipo aguatero. Y ahora viene Viera hasta el fondo. Doble de Trujillo, de zurda, del cabeza Viera. Qué corrida de cancha a cancha. Poco ortodoxo, valió dos puntos. El 50% de los puntos de Aguada de la mano de Lozada, lleva 10. Pérez Lozada, Lozada con la marca de Viera. La tiene Diego, busca el fondo Diego, enfrenta a Busu, que se levanta y erra, la busca Osborne, ahí puede caer. ¡Ah! Y ahí está el sitio de influencia de Osborne. Dominó el rebote y la hundió hasta los huesos. Sí, rebote ofensivo para Osborne, suelto, abierto, volcada. Doble importante de Osborne, que vuelve a aparecer otra vez en el juego. 22 a 21, escapa Riera, va al fondo Riera, la abre mal, la abre mal. Pelota de Aguada, la abre mal, no, Riera. Mérito defensivo de Charquero, que se soltó para cerrar. Lo cerró a Rodrigo, perdió la bola, se vino un cambio en el equipo rojo. Sí, se va Riera, vuelve a la cancha Joaquín y Subejeros. Ganando Aguada, 22 a 21, tiene la pelota. 3 minutos 6 segundos de juego del segundo cuarto. Está emitiendo Tenfield para Uruguay y el mundo. Martínez. Pérez. La marca es de Izaguirre. Juego para Charquero. Se abre Lozada. Recibió Diego. Lo marca a Oso. Busita a Oso. Ahí va Oso otra vez. ¡Gol! Y aparece Osborne, saca 3 puntos el equipo de Aguada ahora, Carlos. Y es importante que aparezca Osborne con goles cerca del tablero. Eso se abrir el juego, pueden aparecer los perimetrales, momento de Aguada. Y ahora gol de Magrey, contra 3, la clavó el Chile a Magrey. 24 a 23, la pelota la domina el equipo aguatero. Lozada con Osborne, lo doblan a Osborne. Y ahora falta de Magrey. Sí. Llegó a doblar, pero se pasó de la carrera Magrey. Sí. Es el que deja a su hombre generalmente, el que va a doblar en Magrey. Ahí llega a doblar con Busut sobre Osborne, la falta del extranjero, se viene el canario Juliano Rivera. Sí, el que se retira es Marcel Busut, que se va con 7 puntos, siendo el segundo goleador del rojo. Magrey es el primero con 8 puntos. La falta del extranjero fue la primera colectiva. Bueno, va a ingresar también Frost en el equipo aguatero. Se coloca la máscara. ¿Y quién se va? Charquero. Se va Charquero. 24 para Aguada, 23 para Trujillo. 6 minutos 16 nos quedan del segundo cuarto. Aguada con la pelota en ataque. Repito, 24 a 23 cuando Baum le pide a Magrey que se coloque la camiseta por dentro del pantalón. Y ahí está pronto para sacar Aguada. Pérez para sacar, Frost para recibir, Martínez para buscar. Va Martínez, va Martínez, va Martínez. Pa, 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 triple. Y Aguada saca 4. Sí. Y sale bien jugada esa bola. Y aparece otra vez Fernando con ese triple importante. Aguada firme en ese rubro. Lo domina Trujillo ahora en ofensiva. Y ahora va Joaquín de 3. ¡Pa, pa, pa! Triple del rojo. Se soltó Lozada para doblar a Viera. La pelota le llegó a Joaquín y vacunó. 2 de 4 para el rojo desde los 6.25. 5 de 6 para Aguada. Otra vez a un punto juego para Frost. Abrió la derecha para Pepusa. ¡Pa, pa, pa! Triple. ¡Qué bárbaro, Aguada con los triples esta noche! ¿Cuánto lleva, por favor, otra vez? 6 de 7, 86%. Un infierno, ¿eh? Viera y la pelota, 30 para Aguada, 26 para Trujillo. Y ahora Magrey va de 3, Magrey también adentro, peinado. Se abrieron los aros, Carlos. Y si no es de 3, no vale. 4 triples consecutivos, uno para cada lado. Aparece Magrey ahora abriéndose. Partido ahora, toma color, toma emoción. 5 minutos 12 para que termine el primer tiempo. Va otra vez ahora Fernando Martínez, pero la gana Juliano. El rebote es de Trujillo, foul de Lozada. ¿Y es la tercera? Es la tercera. Ojo con esto. Tercera de Lozada. Pide minuto el Yayo. Habrá que sacar a Diego, si no, no va a llegar al final, ¿eh? Gana Aguada por mínimo el minuto.
momento, Peinado. Qué momento de la noche, Peinado. 30 Guada, 29 Trujillo. 5-0-5 para jugar del segundo cuarto. Y el partido sigue siendo parejo. Trujillo encuentra por momentos a McGray, encontró por momentos a Busut. Recién se abrió, puso un triple y Subejeres. Otra vez faltó a la cita Morales. Por el lado de Aguada estuvo más repartido. Hoy aparece como más participativo, más enchufado Fernando Martínez. Otro gran partido de Diego Lozada, que se cargó de falta, está con tres en el banco. Buen partido de Osborne. Volvió Mauricio González. Bueno, señores, bien clarito se los voy a decir. Es momento para que Trujillo saque diferencia, porque no está Lozada, que es el alma de Aguada. La tiene Juliano. Juego para Joaquín. Allá va luchando Joaquín, soltó para Viera, va a buscar Viera, no puede. Viera con Juliano, amaga contra Osborne. Se viene Juliano, apertura para Magrey, que amagó, capó y se va, falta. Falta de Frost. ¿Pero no fue Fau de Frost? Pareció Fau de Frost. ¿O yo que vi? Pareció Fau de Frost. Ah, bueno, ataca Aguada. Ahí va Alberto, mirá. Pa, enorme falta de Frost. Y acá la pierde Aguada, la tiene Joaquín. Va para Viera, 30-29 el score. Balón para Isiuejeres, juega para Magrey. Apunta Magrey, amaga contra Frost. Magrey la pelota, les pide a su compañero que se demuevan. Va para Juliano, abajo del aro, tiró y erró. Y ahora la consigue Aguada. Sale Mauricio, balón para Osborne. Osborne y la pelota, busca la zona caliente. Osborne lo marcan, dos, tocó para Mauricio, abajo. ¡Olifau! Hay falta personal, que dice Maun. Es del jugador Izaguirre. La falta de Sebastián Izaguirre, la primera y la segunda colectiva del Rojo. Adicional para Guada. Falta que deja dudas. Bien Osborne, saltan todos a la ayuda. Habilita Mauricio abajo. Ahí viene Izaguirre atrás, la mano pasa lejísimos, el doble de Mauricio. Y ahí va González, 32-29, gana Guada. A ver Mauricio, va González, adentro. 33-29, 4 puntos a Guada. Viera y la pelota, escapó la marca de Martínez, se viene Viera, soltó para Juliano. Y otra vez Viera, y ahora Izaguirre abajo del aro con Juliano. Le destruí. 33-31, 4 minutos finales del primer tiempo. Martínez, Pérez que recibe, Izaguirre que lo marca. Abajo para la posición de Frost, lo marca Magrey, ahí viene Frost y arrima el aro. Frost tiró muy mal, erró, la buscan todo, la gana Trujillo. La tiene Juliano, va para Viera, va para Izaguirre, no para más el fideo. Ay, qué paseo caminar, erró, la busca Magrey, lo marca la Magrey, jugó para Juliano, va Juliano para empatar, erró. Toca, la tiene Magrey, sí. Pero está afuera. Entraba de afuera. Estaba Magrey afuera, por eso la pelota es de Aguada, sí. Erró por el empate Trujillo. Para mí falta sobre Frost de Magrey en el anterior ataque del equipo de Aguada. Después se apresuró, se equivocó Izaguirre. Cuando la bola iba a ser para el equipo rojo, la tomó Magrey, que venía de afuera de la cancha. González ataca en Aguada. Juego para Pérez. La pide Fernando, arranca Pérez, va a chocar, chocó. De Joaquín, dice Ulengui. La falta de Joaquín es la segunda, la tercera colectiva de Trujillo. Va a reponer Aguada entonces. Se viene un cambio, vuelve Pablo Morales a la cancha, se va Sebastián Izaguirre. Hablamos de porcentajes globales, 52% para el Aguatero, 51% para Trujillo. 33-31 Aguada por un doble. 3 minutos 21 para jugar. ¿Dos tiros dan? ¿Dos tiros de Ulengui? Dos tiros dan. Va a tirar Pérez. Aguada por un doble. Ahí viene el primero de Alejandro Pérez. Va Alejandro. Y adentro llorando, pero entró. Pidiendo permiso. El libre. El primero de Pepusa. 34-31 Aguada por tres. Ahí va el segundo. Los dos adentro. 3 de 3 desde la línea para Aguada, 8 puntos para Pepusa Pérez. 35-31, juego para Morales. Ataca Trujillo, ahora perdiendo por 4. Esta es la máxima de Aguada, ¿verdad, Carlos? Juego que va. Exacto. Para Morales, va para Magrey. Y otra vez Morales, amaga y otra vez Magrey. Giró notable y va, falta de Frost. A la línea Magrey. La falta de Frost es la primera y la segunda del Aguatero. Se había tenido en otro momento 4 puntos, fue por un lapso muy pequeño del juego. Aparece ahora Aguada intentando cerrarse. Magrey es el que predomina, intentando buscar, forzar. Aguada tiene que aprovechar, está mejor en cancha, está más claro en ofensiva que en juegos anteriores. Ahora tiene libre Magrey. Bueno, atención que Busut está fuera en Trujillo y Lozada está fuera en Aguada. Por ahora Aguada tiene 4 de ventaja. Busca descontar Magrey, erró el primero. Primer libre en la noche que se marra. Segundo libre de Magrey, faltando 3 minutos 4 para el primer tiempo.
Ahí está el Chile Magre. Y erró los dos. Pelea Juliano, gana Osborne. Se queda con la pelota Aguada. Puede sacar la máxima ahora. Tres minutos. Gana por cuatro y va. Martínez. Mauricio. Frost que la pide. Va para Osborne. A ver qué hace Osborne. Está en el poste alto Osborne. Busca pase. No encuentra a nadie. Alguien que se mueva. Por Dios, la tiene Osborne. Se prefirió el tiro. No hay pase. La tiro yo. Exactamente. Y eso pareció que fue lo que quiso hacer la defensa de Trouville, dejarlo suelto. Se animó, puso el doble, saca 6. Y ahora es la máxima de Aguada, 37 a 31. Viera Morales, Morales que no. Lo corre Pepusa, va Morales, cerró, baja la bola. Todos pelean, ganó Juliano, amaga, va Juliano, fau, pareció. A ver a gol y fau. ¡Doble! ¿A quién le cobran? ¡Hay doble para Trouville! Juliano la mete y el 32 que es Osborne. Sí, Osborne, la primera, la tercera de Aguada, se viene Busut. Y va a volver Busut, se puso a 4, puede ponerse a 3, Trouville, hay minuto. Qué partido peinado, ¿eh? 37 Aguada, 33 Trouville. Yo creo que estamos, insisto, en las 10.000 personas presentes aquí en el cilindro, Carlos. Sí, 10.000 personas para ver este juego, que es parejo. Aparece un poco mejor Aguada, mejor que en juegos anteriores. En este partido ha podido manejar determinados aspectos. Ha aparecido Fernando Martínez con mayor protagonismo que en juegos pasados. Lozada que repite. Osborne que aparece mucho más participativo. Aguada que ha corregido algunos inconvenientes en defensa que tenía. Trouville buscando el mismo juego. La bola adentro, bola afuera. Sigue faltándole Pablo Morales a este equipo que no ha aportado en ninguno de los juegos anteriores, sobre todo en el pasado. Trouville ahora tiene libre de la mano de Juliano para ponerse a 3. Sí, así convertir Pablo Morales. Busuti ingresó por McGray, que era el goleador. Ahí va Juliano, a ver Juliano, adentro. Se pone nomás a 3 puntos Trouville. 37 a 34, 2-20 para que termine el primer tiempo. Emite Tenfield para Uruguay el mundo. González, Charquero. Charquero que arranca, pica y va y frena para tirar. Caminó Charquero, Dios mío, bien. Selección nacional, va a sacar Trouville. Qué pérdida, ¿eh? Infantil. Se levantó, después no supo qué hacer con la bola, terminó caminando, perdiendo otra pelota. Aguada, otra vez no anda bien Charquero. Y va con la pelota Trouville. Morales, 37 a 34. Juliano para Viera. Viera que la tiene, la va a jugar para Joaquín, busca el triple Trouville para empatar. Arranca Joaquín, sin embargo, va Joaquín, le marcaron falta. De Mauricio, creo. A ver. Sí, de Mauricio. A la línea Joaquín, que se puede poner a 1. La falta de Mauricio es la primera, la cuarta colectiva de Aguada que queda en penalización y su vejez desde la línea 2 de 2 hasta el momento. Vuelve Rodrigo, ahí está la falta de Mauricio sobre Joaquín. Se va el cabeza Pablo Viera. Bien, ahora Trouville se puede poner a 1. 37 a 34 ganando Aguada. 1.53 para jugar. Viene Joaquín y Sibe Jerez. Ahí está el primero. Erró. 3-7, 3-4. Dos libres de Magray en este cuarto. Me acuerdo que fueron afuera y este de Joaquín. Y ahora va Joaquín con el segundo, Carlos. Pronto el 5. Ahora sí. 37 a 35. Un doble la diferencia. Perdía por 6. Trouville la cortó. Se puso un doble. 1:50 para que termine el primer tiempo. Frost, Charquero. Falta de Juliano. Número. La falta de Juliano, la primera, la cuarta también del rojo, que también queda en penalización. Bueno, discrepo con Oslengue. Yo también, ¿eh? Sin verla, sin verla. Ahí está, distancia, pelota, no hay nada. Va a sacar Aguada. La tiene Martínez, 37 a 35 ganando Aguada. Fernando con ella. Ahí viene Fernando, arremete Fernando, va, marcadísimo, tiro y error, la busca Juliano que la ganó. Y ahora sale Trouville, Riera con el balón, busca el empate en rojo. Trouville por izquierda con Morales, se mueve Busú que recibe, Charquero con él. Busú y la pelota, Charquero con él. Busú que viene y juega, va para Joaquín, se mueve Morales, va a aparecer Riera. Joaquín busca la individual, arranca Joaquín, gira y frena, maga, la cambia toda para Busú. Ahí viene, foul. De Charquero, número. La falta del número 15, es la primera, la quinta de Trouville. A la línea Busut, entonces. La quinta de Aguada. Y ahí está, quedaba cerrado Joaquín, lo salva Busut, que aparece ahí. Fue baja fuerte la mano Charquero cuando iba a lanzar el número 21. Son libres para Trouville para empatar. Y ahora va a buscar el empate Busut en la línea de los libres. Viene Osborne. Se va a Frost. Correcto. 1:11. Pronto Busut. 37 a 35 el score, favorece a Aguada.
A ver, Marcel, ¿cómo estás con los libres hoy? Estoy bien, Alberto, estoy bien. 37-36. Y ahora podrá empatar el partido en caso de convertir. Viene Busut. Los dos ahora. Se empató el juego. 37 iguales. 6 había sacado Aguada. Se esfumó la diferencia. Exacto, 6 había sacado. En el mejor momento, 3-7, 3-1, la pone en parcial. Trubil de 6-0 para empatar. Mauricio y la pelota, ataca Aguada. Se mueve Pérez para recibir, va a buscar la penetración. Arranca Pérez, choca, ¿no vale? Sí vale, dice el árbitro. Sí vale, doble de Aguada de Pérez. Sí, lo esperaba plantado Rivera. Dejó seguir el juego Alberto Arenas. Apareció el doble para Aguada para estar otra vez arriba por dos. Y ahora Morales y ahora Juliano. Arrancó Juliano, lo marca, la pierde, la gana Busut igual. Busut y la pelota lo marcaron. Faude, Charquero otra vez. O de Pérez. Pepusa. A Pérez esta vez, a la línea, Marcel. La falta de Pepusa es la primera, la sexta de Aguada. 39-37, Marcel con libres. Sí, ofensiva sucia de Trubil. Lo presiona bien Aguada. Metía la mano Charquero, también la metía Pepusa de atrás. Le pitan la falta a él, otra vez libre para Marcel. Se apronta Marcel Busut. Señores, 37 segundos y 8 décimas para que termine el primer tiempo de la noche aquí en el cilindro. Está pronto Busut. A ver. Erra el primero. Va de vuelta. Lo manda Arenas. Repite Busut. Ahí viene Busut. Ahora sí. 39-38. Y otra vez por el empate va Marcel. Atención con esto. Y emboca los dos. 39 iguales. Y sale Aguada. 35 segundos finales del primer tiempo. La tiene Fernando Martínez. Juega para Osor. Buscar a Charquero, va a abrir para Pérez, no hay Pérez, ahí Mauricio González tampoco, la roba baja Trubil, y ahora corre Joaquín, acompaña a Morales, va Joaquín, lo frenan, llega Busú, se mueve Morales, se juntan los dos, va para Morales, y ahora Busú contra Charquero, ahí viene Busú contra Charquero, la cambió toda para Riera. Riera y la pelota, quedan 10 para el tiro, quedan 10 para el final del primer tiempo, arranca Busú, la perdió Fau de Charquero. Número. La falta de Charquero es la segunda. A la línea Busú. Que le cobra ahí el empujón, hay que ver. Lo aguanta con el antebrazo. Con el antebrazo lo aguanta. Para mí no hay falta de Charquero. Entiende que sí, Uslengui. Y lo aplaude. A la línea Marcel Busut, señoras, señores. Faltando 7 segundos, 6 décimas. 39 iguales. Puede pasar Trubil. Diego Pereira ingresó, se fue Mauricio González. Está pronto Marcel. Viene de tirar 4 y meter 4. En realidad tiró 5, pero uno no lo validaron, no lo repitió. Viene Busut. ¿Qué hay para decir, señores? 40-39 Trubil. Debe ser el jugador más confiable en todos los rublos del Vasco. Eso Trubil tiene un solo extranjero, ¿no? Y lo tiene a él. Como el mejor extranjero del torneo para Trubil. Y emboca los dos y pasó Trubil. 41-39. Arranca Aguada, 5 segundos. Ahí viene Fernando Martínez, escapó, busca. La juega mal, la roba Trubil. Se le va y se acabó. Tiempo cumplido. Final, no pudo ni tirar Aguada. Final del primer tiempo. Gana Trubil en el cilindro. 41 los rojos, 39 los rojiverdes, por un doble Trubil sobre Aguada. Está terminado el primer tiempo. Locura en la tribuna roja. Va a comenzar el segundo tiempo de la noche en el cilindro del tercer partido final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. 41 Trubil, 39 Aguada. 20 minutos le quedan al aguatero para seguir en competencia. 20 minutos separan a Trubil de darle un golpe a la historia y pasar a ser campeón después de 61 años en el círculo máximo del básquetbol uruguayo. ¿Qué pasará? 20 minutos, tan solo eso para saber cómo se escribe esta historia definitivamente. Ahí está Aguada con Osor, Pepusa Pérez, Charquero, Lozada, Martínez. Está Trubil con Morales, Riera y Sibejeres, Busut y Juliano Rivera. De los que están en cancha, Lozada tiene 3, Charquero tiene 3.
En Trubil hay alguno que tenga tres o más. Diana, por favor, ¿podemos chequearlo? No. No. Comienza, señores, el segundo tiempo. Riera, Morales. Ataca Trubil ganando por un doble. Charquero tiene dos, Alberto. Dos tiene Charquero, gracias. Va para Giuliano, busca el fondo Giuliano, lo marcaron, falta. Pepusa. De Pepusa abajo, dice el árbitro. El partido es pelota de Trubil. La falta de Alejandro Pérez es la segunda. Sí, le ganó la penetración. Y cuando iba a ensayar el movimiento para penetrar, la falta de Pepusa viniendo atrás de la última línea, repone Trubil. Y ahí va Riera, juega para Joaquín. La domina y Sibejer, es una serpentina que cae justo en el lugar de la incidencia, se para el juego. Cómo duelen esas serpentinas si caen en la cabeza, ¿eh? Sí, pero menos mal que no cayó en la cabeza, ¿no? Va a sacar Trubil, señores. Gana por un doble el rojo. Está pronto para jugar Morales. ¿Recibirá Riera o Joaquín? Viene a buscar Riera, recibe el riverense. Ahí viene Trubil. Pica la pelota Rodrigo, lo marca Martínez. Rodrigo juega para Joaquín que va de tres. Triple y saca 5 Trubil. Máxima. Qué bien jugó esta ofensiva, ¿eh? Doble cortina, sale Joaquín, queda trancado Diego. Suelto el triple, saca 5 Trubil. Y ahora Martínez con Lozada. Arranca Diego por la última zona, frena y descarga, va para Charquero de tres. Cerró. Giuliano. Riera. Riera la trae para Giuliano, la va a jugar para Pablo Morales. Se mueve Trubil. Gana por 5 puntos, tiene la pelota y va. Primer minuto que ya es historia de este tercer cuarto. Juego para Giuliano, va para Riera, va para Joaquín. Se consume el tiempo, quedan 5 para el tiro, la pasa mal. La roba Charquero. Charquero con Martínez. Martínez Llovida para Diego. Ahí va Diego, la perdió solo. La perdió solo, se va afuera. Pelota de Trubil. No, tocó un hombre de Trubil. Dice que toca Busut, Alberto Arenas. Tocó un hombre de Trubil. Tiene que sacar Aguada en ataque. Ahí está. Sí, la toca Busut. Perfecto, Arenas. Bien, Alberto. Va a sacar Aguada. 44-39. Ahí está Pérez para jugar. Viene para Charquero. Busca Martínez. Recibió y va. Recibió y va. Recibió y va. Y erró. Busut arriba más que nadie. Y ahora Riera. Parece arrancar mejor Trubil este cuarto. Riera para Giuliano, buscan a Joaquín, recibió Joaquín, iba a penetrar Joaquín, que va, Joaquín, que va, Joaquín erró, pelean todos, Joaquín gana y toca, ¿quién? ¿Charquero? Sí, dice que sí. Charquero afuera, dice Baum. Sí, estaba al lado Baum. Ahí va, el lanzamiento forzado, van a cargar al rebote. Ahí la mano de la muñequera negra, la de Joaquín, parece echar afuera a Charquero. Y va a sacar la pelota el jugador Riera. Pronto para sacar Rodrigo, sacó y jugó nomás para Joaquín, se mueve Morales, va para Busut. Y ahora Riera, juego para Giuliano, busca la zona caliente, se levantó. Gol de Trubil que saca 7. Saca 7 Trubil, que arranca bien, aparece Giuliano ahora, se fue 7 arriba al rojo. Aguada no ha convertido todavía en el segundo tiempo, casi 2 minutos. Charquero para Osborne, recibió Osborne, falta. Hay libres para Aguada, Giuliano. Sí. Arriera. A ver. Arriera la falta. El número 15 finalmente es la primera. Le dan dos tiros. Ahí es la falta. Cuando se iba a levantar de Rodrigo Riera. Intenta hacerla antes. No puede. Tiene libre Osborne. Y ahí viene Jason Osborne. Tiene la máxima ventaja de la noche. Trubil a su favor. Busca descontar a Aguada Osborne. Adentro el primero. 46-40. El primero en la noche para Osborne, 4 de 4 para Aguada. Segundo libre de Jason Osborne. Erró bajo Busu. Siempre Busu. Ahí va Riera. Lo doblan a Riera, igual sale. La tiene Riera, jugó para Giuliano. Más tranquilo es Trubil. Zafó de la presión y ahora Joaquín. Y ahora Riera. 6 puntos arriba y va. Rodrigo que la tiene, Busu que cortina y va a ir a buscar abajo. Viene para Morales, sin embargo tocó para Joaquín. ¡Qué golazo! Erró falta. Vale, Diego. Hay foul de Lozada y es la cuarta. ¿Quién digo la cuarta? Sí, es el primer hombre que se compromete, Diego, en el partido. Cuarta de Lozada, gran pase de Morales. Ahí Sibejeres era jugada de gol y foul. Sí, lo perdió Diego. Y para mí viene empujón abajo. Ahí lo va a quedar encerrado Pablo. Lo ve venir a Joaquín el pase. Ahí está el empujón de Diego abajo. Son dos libres para el 5. Y ahí va Joaquín y Sibejeres. Adentro. 47-40 y puede ser 48. Segundo libre de Sibejeres. Y adentro.
centro también, máxima de máximas. 48 a 40 Trubil. 7 minutos 44 para que termine el tercer cuarto. Aguada en problemas ahora, juego para Osborne. La tiene Osborne, lo doblan dos, ahí va Osborne. Soltó a la derecha para Martínez, no puede tirar. Arrancó Martínez para el charquero de tres. Pasado, ¿no? Busca Giuliano, gana Giuliano. Pelota de Trubil. Foul de Pérez. De Pertusa. La falta de Pérez es la tercera. La tercera colectiva de Aguada. Y ahora pide minuto Aguada, que está en problemas. Si no le da resultado, ahora sale a buscar Aguada en toda la cancha. Ha sido más Trubil en el arranque del segundo tiempo. En Trubil hay tres jugadores con 11 puntos o más. En Aguada ninguno supera los 10. Ahí viene Riera. La tiene Rodrigo Riera. Ataca Trubil ganando por 8. Riera y la pelota juega para Giuliano. Trabaja concepto Trubil. Balón para Joaquín. Va a la zona caliente Joaquín. Doble de Trubil. Y UDG es notable. Se va 10 arriba. Sí, y ahí penetró. Quedó el hueco. Nadie ayudó. Bandeja fácil de Joaquín. Se fue 10 arriba el rojo. De charquero para quién. Charquero para Martínez. Busca de 3 Martínez. Bueno. Pa, pa, pa. Triple descuenta Aguada. Y encuentra un triple individual. Suelto de Fernando Martínez. Pone el triple para intentar levantar Aguada. Y la tiene Joaquín. Juego para Busú, lo marca Charquero. Ahí está el juego para Morales. La pide Riera, va para Rodrigo. Se arma en ataque Trubil, faltando 8 para el tiro. Juego a la derecha, acelera Joaquín, descargó para Riera, solo otra vez. ¡Pa! ¡Pa, pa, triple! Semi penetrar y descargar. Trubil inteligente, básquetbol práctico, moderno. Triple de Riera, asistencia de UBG. Y ahora Pérez por el fondo, va Pérez, hable de Aguada. 53-45, tiene 8 de ventaja Trubil, faltando 6 minutos y fracción. Riera y UBG que está jugando muy bien y aprovecha la cuarta de Lozada que no puede marcar con agresividad. La tiene Joaquín que arranca otra vez, soltó para Busú, que va, Busú, que va, erró falta de Charquero. Hay foul de Charquero. Apenas bailó en el aro esa pelota libre para Trubil. Tercera personal de Claudio Charquero. La cuarta colectiva de Aguada que queda en penalización. Una sola tiene el rojo. Ahí aparece otra vez Isu Vejeres. Aprovechando la cuarta falta de Diego Lozada. Él conduce, él quiebra, él penetra. Diego no puede arriesgar la quinta. Ahí ascendió a Busú, que tiene otra vez dos libres. Y ahí va Marcel. El primero que erra Marcel. Tiró 7, 12 de 16 para Trubil. Segundo libre de Busut, 8 arriba Trubil. Viene Busut. Ahora sí, 9 la diferencia. Capicúa en el score. 54 a 45 el rojo arriba. 5 minutos 50 para jugar, señores. Martínez y la pelota. Balón para Charquero. Y ahora abajo con Pepusa, lo marcan bien, la roba notablemente Isidro Jerez. Le quedó la pelota Riera, foul de Martínez. Número. La falta de Fernando, la segunda, la quinta de Aguada y tiros. ¿Cuántas pelotas pierde Aguada sin tirar? Exacto. Esa tiene que ser la preocupación mayor, ¿no? Sí, la gran preocupación de esta Aguada. En la fase semifinal también. Ahora, otra vez, una pérdida. Es momento de Trubil. Puede ser momento de quiebra de juego. Tiene que aprovechar este momento el rojo. Y ahí Barriera adentro también. Saca 10, puede sacar 11. 10 son las pelotas perdidas que lleva Aguada contra 6 de Trubil. 14 a 6 el parcial para el rojo. Y ahí Barriera, segundo libre de Rodrigo. Adentro, máxima, máxima y recontra máxima. 56 a 45. Sacó exactamente 11 puntos Trubil. 5 minutos y medio. Aguada viene, Lozada que va, lo marcan, escapa, descarga para Osborne, busca el fondo Osborne, hable de Aguada. 56-47. Y sale Trubil. Riera con la marca de Martínez. Cruza la mitad de la cancha Rodrigo. Martínez que lo hostiga, Rodrigo que frena, juega para Giuliano. Ahí viene Giuliano, se arrimó al aro, lo marca Osborne, foul de Osborne. A la línea Giuliano. La falta de Osborne es la segunda. Sí, es clara falta de Osborne. Le hicieron el aclarado, lo dejaron solo, mano a mano Giuliano. Pase adentro, no se suelta Charquero para ayudar. Juega el mano a mano con Osborne. La falta para mí clara de Osborne, libre para Giuliano. Va a tirar Rivera. Ahí va el mercenario. Adentro el primero, señoras, señores. 10 arriba Trubil. 5 minutos 9 segundos para que termine el tercero. Rivera que va, Rivera que sí. Saca 11 Trubil, máxima. 58-47, Lozada. 5 minutos finales del tercero.
Martínez, Pérez, Lozada, engancha, pica y va, lo cierran dos, lo cierran tres, no hay pase, hay pie. Hay pie de Morales. Pero mira qué diferencia. Ah, lo encerraron entre Busud, Morales. El trabajo defensivo implacable otra vez. Perfecto, casi en este cuarto del equipo rojo. Entre Busud y Morales lo cerraron. El pie ahí de Pablo Morales da los 24 completos a Aguada. Lozada, Osborne, Martínez. Ataca Aguada en problemas. La tiene Martínez, Faul de Riera, dice el árbitro de Busud. No, de Busud sobre Charquero. De Busud, dice el árbitro del partido. Corresponde pelota para Aguada. La falta de Marcel es la segunda colectiva de Trubil con 14 puntos. Goleador Marcel Busud en Trubil, lo sigue su Vejeres con 13. Bueno, atención que recién es la segunda colectiva de Trubil contra 6 que ya tiene Aguada. Lozada, Osborne. Osborne abrió para Charquero, aceleró contra el aro Charquero. Erró, Busud afuera. No, la gana Pérez, no, Charquero. Charquero con Lozada, busca de tres, Diego. ¡Triple para Aguada! Y aparece Lozada en una pelota sucia que recupera Charquero. El triple largo, con mucho vuelo, al estilo de Diego, el triple para Aguada. 58 a 50. Aguada se ilusiona con que puede arrimarse en el score. Los triples han sido el arma de Aguada, va para Busud, falta y gol, 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 doble infau para Trubil de Busud. Y todo el buen trabajo que había hecho Aguada en el primer tiempo no lo está haciendo ahora. Qué mal queda ajustado ahí en defensa, queda solo con toda el área abierta Busud para recibir. Tarde se suelta Pepusa, quedaba atrás Osborne, no llega Charquero, el doble la falta. Segundo hombre que se compromete en el aguatero, la cuarta personal de Pepusa. Ahí va Busud, ahí va Busud, ahí va Busud y en Boca también. Otra vez 11 la diferencia. 4 minutos 12 segundos para el final del tercero. En Minte Tenfield desde el cilindro casi repleto de aficionados. Juego para Lozada y ahora Osborne. El americano con ella va para Charquero, se mueve Pérez, no hay pase. Arrancó Charquero, frenó, tiró y erró otra vez. Busud la baja. Juliano le dice, déjame a mí. Sí, y otro, sale Trubil. Otro rebote de Juliano, ese prende de abajo Juliano, va bien en la marca de Osborne. Y ahora Joaquín, va a volver Frozen Aguada, escucho. Fue el séptimo rebote de Juliano. La tiene Riera, 11 arriba y va por más, juego para Joaquín. Joaquín que va a distancia. Y se va 14, se va la novia. Se va Trubil, saca ventaja, bien Joaquín, partido y pico. Bien Trubil ahora en ofensiva. Martínez con ella, marcado por dos, no hay por dónde pasarla, va a perder, la perdió. Luchan los hombres, va a haber salto. Van a dar salto, ¿de quién es la pelota de Aguada? De Aguada. Van a dar salto y es pelota de Aguada. Le quedan 11 de posesión a Aguada. Se viene Frosi. Se va Charquero. Viene Mauricio también. Viene Mauricio, se va a ir Pepusa Pérez. Sacó 14 Trubil y me pregunto, ¿cómo Aguada descuenta esta diferencia peinado? Y tiene que empezar a defender, empezar a presionar, empezar a sacarlo del juego cómodo que está realizando Trubil ahora. Si no presiona, si no tira la marca, si no obliga el error, se va a quedar ahí, no le va a dar. Lozada que la trae, 3 minutos 20 para el tercero. Aguada tendrá que apelar a la riquísima historia. Va Martínez de tres. Cerró apenas. Busca Busud, gana Busud. Y ahora Riera. Lo apura Martínez. Sale Riera. Bueno, bueno, señores. El partido se está quebrando, parece ser para el rojo. La tiene Riera. Jugó para Morales. Lo marca Mauricio. Ahí está Pablo Morales. Dejó para Busud. Y ahora Riera. 2 minutos con 55 para jugar. La tiene Juliano que amaga y se levanta. Erra. La busca Aguada y viene. A ver, Martínez no para más, parece no para más. Gol y foul, gol y foul, gol y foul o antes del tiro. Si es de Riera, para mí es antes. A ver, el doble, vale el doble. Vale el doble, foul de Riera, uno más para Martínez. Segunda de Rodrigo, tercera colectiva. Está bien, arrancaba el movimiento, ahí va. Ahí comienza el doble ritmo, se cruza Riera, está perfecto, vale el doble, tiene un libre Fernando. Bueno, descuenta Aguada, se puso a 12. Ahí viene para tirar Martínez. A ver, Fernando. Y erra Juliano con otro rebote y Morales que sale para Trubil. Ahora Riera. 64 a 52, 12 arriba el rojo. 2 minutos 35 para jugar. Riera con Morales, toca Mauricio. Toca Mauricio afuera, pelota del rojo. Y Trubil sigue manejando bien el juego. Morales no ha aparecido en ofensivo, ahora es importante, trabaja para sus compañeros. Defendió bien, ha hecho un muy buen aporte defensivo Pablo Morales, pero en ofensiva todavía 0 puntos. Y la tiene Riera y va a Trubil. Arranca Rodrigo, lo marca Diego.
Rodrigo que la maneja, quiere penetrar, ahí va Rodrigo, soltó atrás para Morales, busca la zona caliente Morales, que va Morales de Trubil y sale del cero. Primeros dos puntos de Morales. Y ahora foul de Joaquín. Foul de Sivejeres en el traslado Martínez. Tercera de Joaquín y Sivejeres, la cuarta colectiva de Trubil. Cuando se ve en el cabeza Pablo Viera, se va sentido Rodrigo Riera. Recupera 14 de ventaja Trubil Peinado. Sí, momento de rojo. Aguada dejó de capar chances. Se ha equivocado, ha perdido balones. No ha seleccionado bien ofensiva y ha defendido muy mal. Y ahora Martínez. La domina Fernando en la base. Hay tiempo, pero lo que no hay en la Aguada parece ser juego colectivo, concepto básquetbol. Balón para Diego que va otra vez de tres individual y erra. La busca Busut. La baja a Trubil. Tiene 14 de ventaja la pelota y va. Y ahora Joaquín, y ahora Viera. Domina la pelota el cabeza Viera, suelta para Isibejeres. Gran partido de Joaquín, gran partido de Busut. Bien juego para Viera. Juliano también aportó. Balón para Joaquín otra vez. ¡Barbaridad! Y se va 17 arriba Trubil, señoras, señores. Si esto no es quiebre, ¿cómo se le llama esto? Sí, básquetbol puro. Jugando básquetbol Trubil se va, saca 17. La antítesis de lo que es el juego lo realiza Trubil a lo que hace Aguada. 19 puntos para Isubejeres, 4 de 5 en triples. Una barbaridad el trabajo de Joaquín cuando hubo doble de Frost. El hincha de Trubil canta, disfruta. El de Aguada sufre, por supuesto, la tiene Busut. Balón para Joaquín. 1:10 y termina el tercero. Va y la cruzan toda para Viera, que va hasta el fondo, tocó para Busut. Amaga, juega, no se apura. Y ahora Joaquín que viene, le quedan 5 para el tiro. Cambió la pelota a la derecha. Viene Viera, viene Viera. Viera erró. Martínez que la baja. Sale Aguada, rápido con Lozada. Último minuto del tercero. Lozada para Frost, va a tirar de 3. Falta de 3. Falta de 3 de Busut. Marca Arenas, Peinado, necesito la rep. ¿Usted vio algo? Yo no vi, la verdad, no lo vi. Se frena Frost, va Busut. Arenas salvado estaba, ¿eh? Ahí va. La tiene Frost, ahí va el lanzamiento. Parecería haber un contacto en el brazo de Busut cuando lanzaba Frost. La falta de Marcel es la tercera. Y va a tirar Timothy Frost. Gana por 15 puntos Trubil, puede ponerse a 12 Aguada porque hay tres tiros, va el primero. Ahí viene Frost, adentro. Se fue Juliano Rivera al banco, volvió McGray. 14 la diferencia, volvió McGray, se fue Juliano. Ahí viene Frost, segundo de Frost. Afuera. Y viene el tercero. 49 segundos y 9 décimas para el final del tercer cuarto. Viene Frost. Y adentro ahora 69 a 56. 13 la diferencia en cualquier escuela del país. La pelota la tiene Viera. Ataca Trubil con ventaja. Más tranquilo el rojo. Balón para Isubejeres. Marca Martínez. Viene para Busut. La pide McGray. Lo saca Osor. Va para Morales contra Mauricio. Va Morales. Frenó. Morales que busca, Morales que va, se levanta, erra. Buscan todo, ganó Morales, erró, foul de quién. De Mauricio. De Mauricio, pero ¿cómo puede tirar Morales y agarrar el mismo un rebote corto? Bueno, pues si usted me dice largo, yo más o menos se la llevo. No hay bloqueo. Pero ahí abajo el aro. Ahí mire. Está, el lanzamiento. Va a ir atrás, todos se dan vuelta. Nadie mantiene referencia, sobre todo Mauricio, que era quien defendía sobre él. Rebote ofensivo, la falta libres. La falta de Mauricio es la segunda. Y va a tirar Morales. Trubil por 13. Viene Morales con el primero para Trubil. Erra. 29 segundos, 6 décimas para jugar. Segundo libre de Pablo Morales. Acomoda, señores, puede ganar por 14. Trubil, ahí va Pablo. Ahora sí, 14. 70-56, 29 segundos finales del tercero. Martínez. Martínez los ha... Lozada que viene, vos porque lo controla en la cortina. Hay falta de Joaquín y a la línea. A la línea Diego. ¿Cuántas tiene Joaquín? Es el primer hombre que se compromete en el rojo. Es la cuarta personal. Gran partido de Joaquín, pero en esta estuvo vivísimo Lozada. Sí, inteligente, ¿eh? Amaga, cuando salta Joaquín lo va a buscar. Se pone abajo para que caiga arriba. Inteligente, va a tirar dos libres Diego. Y viene, va Diego. Sí, viene Riera. Va Diego, señores. Puede ponerse a 12 Aguada Diego. Adentro. 70-57 el score. Lozada que viene con otro.
19 segundos nos quedan del tercero. Ahí está Diego Lozada, el capitán de Aguada. Va. Erró Busú. Repite. Invade antes. Repite Aguada, dice Baum. Entra antes McGray. Ahí viene Diego Lozada. Segundo libre. Y erró también. McGray la gana. La juega para Morales. La suelta para Viera. Sale Trubil, gana por 13. Última pelota del tercer cuarto del rojo. La tiene Viera, escapó y se va solo. Tapó Osborne. ¿Qué cobró el árbitro? Foul de Osborne. Foul de Osborne, cobra Arenas. Faltando 5:06. Pita Arenas, foul de Osborne. ¿En la segunda? ¿Peinado? Sí. Mano, pelota, todo barre Osborne, la falta. Tiene libres, inclusive abajo hay falta también de Osborne, libres para Viera. Volvió a la cancha Rodrigo Riera, se fue al banco Joaquín y su Vejez. Y va a tirar Viera. 5:06 para el final del tercero. Puede ganar por 15 puntos Trubil. Ahí viene Viera. Erra. Segundo libre de Viera. Han errado muchos libres, sobre todo Trubil esta noche, ¿no? Sí, erró 6, tiró 25. A la fresca, no erró tanto, ¿no? Viene Viera. Viera. Ahora sí. Gana por 14, sale Aguada, se acaba el cuarto. Frost para sacar, juego para Martínez. Osborne abierto, Lozada abierto. Martínez cruza, frena, se levanta, tira. Pa, pa, pa y final del tercero. A 11 se pone Aguada. Quedan 10 minutos. Aguada todavía vive. Gana Trubil para 11. Amigos, el momento culminante del tercer partido ha llegado. Quedan 10 minutos. Trubil gana por 11. Serán los últimos 10 de la liga. Habrá otro partido el próximo jueves. Ahí están los parciales, Peinado. Y estos son los parciales, todos para rojo. 19-18, 22-21, 30-21. Y ahora viene con la pelota Trubil. Ya estamos jugando la parte definitoria de este partido, que puede ser la parte definitoria del torneo. La domina el jugador Riera. Gana por 11 Trubil, viene Riera, frena, descarga para Morales, lo marca Mauricio. Arranca Morales, jugó para Riera, va a tirar, no puede. Ahí va Riera, zona caliente, falta de Osborne. Justo cuando quedaban 4 de los 24, mete la mano Osborne. Es la tercera del extranjero, la primera de Aguada. Y juega con el reloj, Aguada de la desesperación, Trubil. Y ahí lo quebraba para ir a buscar al sexto, es la falta de Osborne, que se compromete. Sí, sí, corregimos, Carlos, es la cuarta del extranjero, es el tercer hombre comprometido. Y ahí viene Trubil. Aguada tiene a Osborne y a Lozada con 4. Han sido poco más. ¿Y a quién, perdona? ¿Pérez? Sí. La domina Riera. Trubil que viene, gana por 11. Juego para McGray, va a tirar, no puede, amaga. McGray que amaga y sigue amagando y va hasta el fondo. Erró, busca McGray, amaga y falta de Osborne. Dicen que no. La roba, bro. Pareció foul, ¿no? La tiene Aguada. Corre Martínez, viene Martínez, quebró, capó, frenó, casi doble dribbling. Martínez para Osborne, va a sacar el aro, ahí va Osborne, erró. Frost que lucha, gana, pica y pierde. Toca Frost afuera, es de Trubil. Ninguno de los dos cargaron el aro y nadie pudo. Exactamente, los dos cerca de sexto no pudieron. Se mantiene todo igual, tiene 11 de ventaja Trubil. Y ahí viene el rojo, Morales. Viera. Viera que la sube, Lozada que lo marca. Viera que pasa, juego para Morales. Ya se fue un minuto y nada cambió. 11 arriba Trubil. Morales para Usud. Lo marca Osborne con 4, va para Morales. Amaga contra Mauricio. Viene Morales, se postea, gira, se levanta. Erra, busca Osborne. Y ahora sale Martínez. Aguada tendrá que meter para levantar a su tribuna. La tiene Martínez para Osborne y otra vez Martínez. Viene Aguada, larga para Frost. Y ahora Osborne busca el espacio, giró, se levantó forzadísimo, erró. Ese no es el juego de Osborne, ¿eh? Qué poca maniobra tiene. Cuando recibe abajo, sí, lo saca un metro y ya es otro juego. Lo que pasa es que le dan la bola innecesariamente. Y ahora Morales. El tiempo pasa y Aguada no descuenta, juego para Usul, va a girar para su mano. Giró y tiró. ¡Barbaridad! Ahí está la diferencia. Lo que maniobra Busuti convierte, lo que maniobra a Osborne y erra y juego largo. Allí recibió Lozada, foul de Viera. La falta del cabeza es la primera colectiva del rojo, 19 puntos para Busuti. Tiene 13 de ventaja Trubil cuando faltan 8:09. Sí. Ahí viene la variante, viene Pepusa, a ver quién se va. Osborne. Sí, el extranjero.
Hay seis jugadores, se va Osborne. Bueno, esto puede ser un problema para el equipo de Aguada. Trubil con ventaja de 13. Saca Aguada, que necesita goles rápidos. Lozada lo sabe y va a buscar. Lozada que va, frena Lozada, lo marca McGray. Busca Lozada, lo triplicaron a Lozada, le quedó a Frost, va de tres Frost, va de tres Frost, va de tres y erró. Buscan todo, McGray, Riera. Y ahora Riera. ¿Fau de ataque? No. Sin verlo apenado, para mí no. Ahí va, la agarra Rodrigo. No. Comprobá un virtud de Fernando Martínez. ¿Cómo compra Brown? La falta de Riera es la tercera. Va a sacar Aguada. Y ahí está González, juega para Martínez. Amaga contra Riera, va Martínez, busca el fondo. Martínez tiró mal y erró. La buscan todo, la gana McGray. Se queda McGray con ella, lo marcan. ¡Epa! El juez paró el juego porque estaba caído Viera. Y es pelota de Trubil. 73 para Trubil. 60 para Aguada. ¿Será pelota de Trubil? Sí, golpe y pico, ¿eh? Se llevó. En cabeza Pablo Viera, ahí está el rebote. Cuando va a bajar la mano ahí, codo de McGray en el rostro de Pablo Viera. Claro, y tiene que haber cambio porque tiene sangre. Bueno, abandona la cancha McGray, vuelve Joaquín, ¿qué digo? Viera. Ahí viene Joaquín. Atienden a el jugador Viera en el banco de Trubil. Gana por 13 Trubil, 7:47 para que termine. Ahora ha tenido chances, pero no la ha metido. De hecho, ¿cuál es el parcial del cuarto, muchachos? 2-0. Sí. Me la fresco. Dos minutos y fracción sin convertir a Aguada. Es bravo para el que está atrás, ¿eh? Que ocurra eso. Morales para sacar. Larga para Usú. Ganó la raya y arranca. Busuno para más. Busuno para más. Lo sacar. Viejo. ¿Dónde lo mandaron? ¿Dónde lo mandaron? Menos mal que estaban los fotógrafos peinados. Si no, va para los coraceros. Sí. Ahí está. La falta de Mauricio. Mirá dónde va Usur. Ahí queda Marcel. La falta de Mauricio, de última línea Trubil. La falta de Mauricio, la tercera, la segunda colectiva. Y ahora se abrió Usur, jugó para Riera. Trubil gana 2-0 la serie. Y aparte gana el tercer partido, señores, ahora por 13. La tiene Joaquín Amaga. Va a jugar para Usú, prefiere tocar para McGray. McGray que va a buscar el aro, va y lo encuentra. Doble, 15. Se perfila Trubil. Se perfila Trubil porque Aguada quiere y no puede. Juego para Mauricio, va de tres. A ver. No. Buscan todo, gana Riera. Se queda Trubil con la pelota y posiblemente con el campeonato. Arranca el Joaquín. Pide minutos Pasandín, pero esto difícilmente cambie. Porque Trubil, señores, cuando saca esta diferencia en este básquetbol de hoy, prácticamente nadie la puede absorber. Gana por 15 el rojo. Juego para Isidro Jerez. Arranca y va de tres, corto rojo. La buscan todo, la gana Diego. Sale Lozada, empuja Aguada. Ahí viene Lozada, busca penetrar. Jugó para Mauricio, lo marcaron, tiró doble de Aguada. Bien ahí la corrida de cancha. Apareció Mauricio, bien Diego que lo asistió en corrida. Quedó descompensado Trubil. Y ahora Morales para sacar. Juega para Joaquín Isidro Jerez. Fue la sexta asistencia de Lozada. Tiene 13 puntos de ventaja Trubil. Aguada sueña todavía. Balón para Morales. Morales que la pincha, la juega para Usur. Usa toda la posesión de Trubil. Ahí no, dice Usur. La domina ahora Riera, arranca Riera, va solo Riera, jugó para McGray. De tres también no ha pasado, Ro. La busca Usur, la gana Aguada. Y ahí viene Aguada. Lozada que la trae. Lozada para Frost que viene de frente, giró para tirar, corto. Ro, la busca Frost solo. Olifau. Olifau de Usur. Doble y foul de Usú Paraguay, que ahora se pone a 11 y un tiro más. Y es la cuarta de Marcel Usú, del segundo hombre que se compromete en el rojo, la segunda colectiva. Sí, iba Frost, iba a su propio rebote y ahora se equivoca Trubil. Levanta Aguada, crece anímicamente más que basquetbolísticamente, se pone a 11, pone el doble Frost, tiene un libre, el tiempo es para Yayo. Hay tiempo que pidió Trubil, señores. Juanjo, te sigo dejando a vos.
Hay que tratar de hacer. Vamos a escuchar. Hay que tratar de hacer llegar la pelota a Pablo, pero no tirando locuras y desarmado. La opción de pelota a la punta en todo nuestro sistema. Si no hay, hacemos puño y vamos con pique. ¿Está? Y vos ya te vas, Juaco. O Pablo, sí. Vamos a hacer brazo como de grande. No estaba conforme con los últimos ataques. Alejandro Yayo González seguir presionando en defensa. Mantener la ventaja, intenta venirse en el juego. El equipo de Espasandín es más a alma, más a ganas, más a rebeldía que a básquetbol. La 11 abajo Aguada tiene un libre Frost. Ingresó Juliano por Marcel Buzú, que se fue al banco con 4 personales. Va a tirar Frost cuando me informan que se han vendido esta noche 7.500 localidades aquí en el cilindro. Va a tirar Frost. Ahí viene el extranjero, uno más, adentro. Aguada se pone a 10, llegó a perder por 15. Y ahora toda la presión la tira Aguada, buscando ensuciar la salida de Truil. Riera para Magrey, Magrey que viene, juega para Riera. Se arma el ataque de Truil, 6 minutos finales, 10 puntos arriba el rojo. Magrey abajo con Morales, solo, erró. Y ahora Pérez, hay que ver lo que erró Morales. La tiene Pérez, juega para Martínez, viene para Mauricio, va Mauricio. Doble, 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 a 8. A 8 se pone Aguada. Acusa un golpe Magrey en el rostro, La pelota la tiene Joaquín. Logró ponerse a 8 Aguada. Llegó a perder la máxima por 15, Carlos. Si no me equivoco, 17. Aquí la tiene ahora el jugador Rivera. Rivera que la domina. Se levantó de 3, corto ro. Y la tiene Aguada. Pide minuto el Yayo ahora. Ataca Aguada, Lozada que amaga, va de 3. La regaló Lozada, pidió foul, no se lo dan. Fue Fabo, no, la tiene Riera, va al fondo Riera, abajo está Morales, no vale. De Martínez la falta. Bueno, bueno, bueno. Jugada por lo menos polémica, atento peinado. Sí, Diego Aguada discute, Lozada está como loco, ahí lo tiene. Lozada está como loco. Lozada va a buscar la falta en vez de tirar, amaga, va arriba. Cae Joaquín, Lozada va hacia adelante. Va a buscar el contacto, queda abajo. Hay contacto, lo genera Lozada, que es quien rompe la vertical del salto de Subejera. La falta de Martínez, la tercera. Aquí la tiene Subejeres, arranca, pica y descarga para Magrey. Pasó de largo un hombre, la tiene Magrey, se viene, juega atrás para Juliano, gol y foul. ¡Gol y foul! De Lozada. De Juliano Rivera, foul de Lozada, se va Diego. Es la quinta. Y este doble perfectamente puede definitivamente marcar el partido. Y ahí aparece Juliano y la falta de Diego ahora es clara. Habla primero con Baum, habla ahora con Uslengui. Ahí está, rebote, la pelota que queda ahí, la falta, el doble. Respira Trubil, que se había quedado sin gol, saca 10, tiene un libre Juliano. Se vino Diego Pereira. Y ahí va Juliano, qué momento para frenar la reacción. Juliano que tira y emboca también. 5 minutos finales. Sacó 11 otra vez Truil. Aguada se había puesto a 8. ¿En qué momento, Golifau? Arranca Martínez, escapa, se levanta. Foul de Juliano y gole. ¡Gol de Aguada! ¿Cuántas tiene Juliano? Segunda de Juliano, tercera colectiva de Truil. ¡A la línea Martínez! Y está aflojando algo Truil en defensa. Y eso puede ser perjudicial. Ahí aprovecha Fernando que penetra la falta de Juliano. Es clara, ahí está, en la mano, da la mano de Rivera, el doble de Fernando, un libre. Y ahí viene Martínez. A ver, ahí va Aguada. 8, la diferencia. Entró esa pelota de Martínez. 78-70. 4 minutos 45 segundos para jugar. Riera que escapa la marca de Martínez. Riera que la maneja. La trae, juega para Morales, lo marca Mauricio. Arranca Morales, el juego para Joaquín. Le quedan 8 para el tiro. Balón para Juliano, giró otra vez, se levantó, tiró muy mal, erró. Frost que la baja y ahí viene Aguada. Diego Pereira con la pelota, va a acelerar, soltó mal. La ganó Pérez, le quedó a Frost, gol de Martínez. Ahí viene Martínez, ahí viene, abajo Frost, está a foul de Juliano. No vale antes. Antes dice Van. Antes le cobran a Isibejere, creo. Antes dice Baum, sí, escucho. Vamos a ver si se la pitan a Joaquín Subejeres al número 5 cuando ya está Magrey, pronto. A Magrey. Y después la mano fuerte de Juliano sobre Frost. Son libres para Aguada que vino en reacción.
La falta de McRae, la segunda, la cuarta colectiva también de Trubil cuando se prepara Busut para volver. Este es el Aguada que la gente quiere ver, dejando el alma en la cancha. Se puso a 8, se puede poner a 6. 4-17 para jugar. Ahí está el enmascarado Timothy Frost. Se acomoda el número 51. 78 para Trubil, 70 para Aguada. A ver Frost, a ver Frost. Viene el primero, corto. Roba y otro. Ya está Busut en cancha, se fue Juliano Rivera. Segundo libre del americano. La máxima fueron 17, me dijo Peinado. Ahora 6, son 8. 6-9-5-2 a los 8 y medio del cuarto anterior. Viene para tirar Frost. Se puede poner a 7 Aguada. Ahí está el americano. Ahora va mejor, pero erra también. Busut la baja. Erró dos libres. ¿En qué momento el enmascarado? La tiene Trubil. Juego para Riera. La presión de Aguada es asfixiante ahora. Balón para Morales, lo marca Mauricio. Juegan para Busut, lo marca Fro, va para Magrey. Van a marcar con Pérez, Magrey erró. Busca a Pérez, ganó Pérez. ¿Qué pasó? Se fue afuera, es pelota de Aguada. 4 minutos, ni eso Peinado. 4 minutos, ni eso Peinado. 10-7 el parcial para el aguatero. La tiene Martínez, y escucho Carlos. No está bien en ofensiva Trubil. Y ahora Martínez, es que juega más con el reloj que con el aro. Ahí va Martínez, acelera, descarga para Fro. Cerró también. Pelean todos, la gana Trubil. Morales, Riera. La tiene Riera, va a frenar. No quiere goles, va para Magrey. Abajo del aro, Magrey, lo marcaron. ¡Tiró! ¡Ole! El Chilo Magrey, que de estos partidos a cancha repleta sabe y sabe. Ataca Aguada. 10 volvió a sacar Trubil. Tuvo la chance de ponerse a 6 y a 4 Aguada, pero no aprovechó. Y ahora va Mauricio contra un pueblo para Pérez. Pasado también el rojo Magrey. Señoras, señores, el cilindro empieza a teñirse de rojo. Porque Trubil se va a quedar con el partido y con la serie y con la liga. Ahí viene Magrey. Últimos 3 minutos. No lo veo ya cambiar a esto. Aguada intentó la última reacción, pero Trubil la contuvo. Y ahora va Joaquín. Frena Joaquín para Magrey. Abajo para Busut. Mal pasada afuera. Hizo un pase más. Para mí se equivocó otra vez en la ofensiva Trubil, que no está bien. Aguada no aparece en ofensiva con determinación ahora. Intenta defender, intenta echar el resto. Hay que ver si Trubil se lo permite, aunque sigue equivocándose en ofensiva. Cambio de extranjero, volvió Osborne, se fue Frost. 80-70 gana Trubil por 10. Y faltan 3 minutos ni eso. 2-56 la tiene Martínez. Busca penetrar, se cae, se levanta. Martínez juega para Mauricio. Ataca Aguada, señores. Busca gol Aguada. La tiene Mauricio, busca el fondo. Faule Magrey a la línea. A la línea Mauricio. Tercera del extranjero, la quinta colectiva ya del rojo. Va a tirar González en Aguada. Y está, uno bien, de uno. Está bien pitada la falta de Magrey sobre la penetración de Mauricio González. Y ahí viene Mauricio. Se puede poner a 8 puntos Aguada. Ahí está González. El público de Trubil contenido todavía. Va González. Hierro. Erró 3 de los últimos 3 libres que tiró. Y una pelota que erró Pepusa y una pelota que erró Frost. Bravo así, ¿eh? Ahí viene Mauricio. Erró también. Y la baja Trubil, así no reacciona nadie. Imposible, ¿no? Si no van los libres adentro en una final, imposible terminar de reaccionar. Y si Vejeres con Riera, ya cruzó la frontera y ahora empieza a picar la pelota pinchándola. Riera con la marca de Diego Pereira. Riera que la aguanta. Juega a la derecha, viene para agarrar la posición de Morales, va para Magrey. Se mueve Morales, la pide el jugador y si Vejeres. Trubil, Trubil. Saca 2 el rojo. 82-70. 2 minutos 14. La tiene Pérez, la va a perder. Foul de Magrey. De Magrey, dice Arena. Es la cuarta. Qué duda me dejó. Le voy a dar la derecha a Arena porque está de frente. Y tiene que tomar la determinación en el instante. Ahí está. Pepusa que recibe. La verdad. Esta rete por lo menos no muestra nada, ¿no? Nada. Y va a haber libres para Alejandro Pérez en Aguada. Bueno, si Aguada da vuelta a esto, Peinado, yo creo que va a ser el triunfo casi más épico en toda la historia. No tenga duda. Ahí va Pérez, adentro. 8-2-7-1. El tiempo pasa en contra de Aguada. Viene Pérez con el segundo. Erró también. Otro libre más. Busut. Y ahí va Trubil, señores. A paso de ganador, a paso de campeón. Riera para Joaquín. El juego para Busut. Se abre Busut. Ahí quiere jugar Trubil, 4 esquinas.
Balón para Riera. La marca de Martínez. Se consume el tiempo. 2 minutos finales. 7 para el tiro. Riera que arranca. Foul de Martínez. A la línea Riera. Cuando se le iba la posesión, cuando le quedaban 6, una falta innecesaria. En vez de presionar, seguir defendiendo, nadie se suelta para parar esa posible penetración de Rodrigo Riera. La falta de Fernando, libre para Rodrigo Riera. Es la cuarta también de Fernando Martínez, ya superó la quinta colectiva Aguada. ¿Se habrá soltado la hinchada de Trubil? Me pregunto, todavía no. Parece que sigue. Ahí viene Riera, Barriera, Barriera. Adentro, 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 adentro. Gana por 12 puntos Trubil, 1.55. Ahí están los hinchas, parece sí, definitivamente. Haber soltado todo lo que tenía contenido la hinchada de Trubil. Pierde la pelota en el segundo libre Riera. Va a sacar Aguada. 12 arriba Trubil. Con 1.54 por jugar. Esto es muy sencillo. Si vienen los triples, acortan. Y si no vienen, va a sacar más ventaja Trubil. Y ahí erró Diego Pereira. Y ahora la tiene Morales. Esto se va cerrando, señores. Se acaba la Liga Uruguaya de Básquetbol. La gran liga de este año 2005-2006. Y Trubil, 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 Trubil. Es el grito en el cilindro. Es el grito en todo Positos. Es el grito en la calle Chucarro. 1 minuto y medio. La tiene Isidro Jerez. Juega para Riera. Gana por 12 y va. Riera al fondo. La tocó. Está golifado. Consulta adicional, está cerrada la liga. Señores, porque este año, desde la calle Chucarro, sale el nuevo campeón, explota la falange roja. Explota, explota la hinchada roja. Después de 61 años, sale el campeón de la calle Chucarro. Trubil es campeón de la liga, fue el mejor a lo largo de todo el año. Festeja la hinchada roja, el equipo más parejo, estuvo siempre primero en la liga. Es el campeón, es el sucesor de Salto Uruguay. Y acá se va a ir de la cancha el jugador más gravitante del campeonato. Marcel Busut se va por la quinta y va a explotar la tribuna. Aplauso para Busut. Explotan, aparece la línea hermosa en el cilindro. Escuchen esto, por Dios. Yo te daré, niña hermosa. Trubil gana por 14, faltando 1.16. Se va a quedar con las finales, con un 3-0 rotundo y contundente frente a una Aguada que sucumbió sin levante. Juego a la izquierda, viene para Magrey, la hundió, doble. 8-7-7-3, último minuto. Gana el equipo rojo. Habrá festejo hasta altas horas en la calle Chucarro. Se cerrará la avenida Brasil. Se cerrará la calle José Martí. Ahí viene Riera. Toda esta gente no entra. Dale rojo, dale rojo. La mueve Trubil. 50 segundos. Señores, Aguada ya no responde. Va a terminar. Final, final. Trubil, 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 Trubil. Trubil, 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 campeón. Trubil, 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 campeón. Trubil, 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 campeón de la liga. Señoras y señores, televidentes de Uruguay y el mundo. Después de 61 años, el equipo rojo de Trubil acaba de consagrarse campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Está festejando la parcialidad roja. Ahí está Trubil, señoras y señores. Ahí está Trubil en la mitad de la cancha. Locura total por parte de los hinchas rojos. 87 para Trubil, 73 para Aguada.